¿Cómo pueden ser los dueños de una casa? Número 1. El señor langosta. Es el terror de los inversores. El señor langosta o los langostones no le hace falta el dinero porque tiene varios inmuebles y su casa le parece fantástico aunque tenga 30, 40 o 50 años de antigüedad. El señor langosta puede poner su casa a la venta por dos razones. O porque tiene miedo de que un cambio de gobierno favorezca que le puedan entrar ocupas y tener problemas, o porque le hace falta vender algo para sus hijos. Ventajas de tener un langostón enfrente. Una buena oferta, seriedad y solvencia harán que cerréis pronto la compra. Inconvenientes del señor langosta. Puede estar con la casa en venta durante años. El tema del precio y que esté en mercado le da un poco igual. Si identificáis que lleva tiempo en el mercado, una oferta de nuevo en firme y si responde pronto, bien. Si se dilata, olvidaros.